Buenas noches, estimados amigos. Es un gusto para mí poderme dirigir a cada uno de ustedes. La verdad que es un verdadero privilegio poder compartir contenido nuevo cada tiempo, cada vez que se presentan estas oportunidades. Y nos gusta escuchar a cada uno de nuestros participantes de cómo han podido aplicar los conocimientos que nosotros hemos impartido a nivel laboral. Y nos da mucho gusto de que nuestro trabajo pues esté siendo realmente enriquecedor para cada uno de ustedes. Y la intención siempre es esta: buscar compartir lo que nosotros podemos aprender en el día a día a través de nuestras actividades. Porque aparte de brindar el servicio de capacitación, somos integradores de cada una de las temáticas que nosotros manejamos. Y el día de hoy vamos a tener una capacitación sumamente dinámica, en la cual pues voy a hacer énfasis en un detalle particular. Aquellos que están inscritos, que quieran recibir el certificado, en el formulario tendrán que ingresar una palabra clave que la estaré mencionando en algún momento de la transmisión. Así que no se la pierdan, ¿sí? En ningún instante, para que ustedes puedan obtener ese certificado de la participación dentro de este seminario que nosotros lo hemos preparado con mucho esfuerzo para cada uno de ustedes y sobre todo trayendo cosas novedosas. Realmente los seminarios los preparamos con esa intención de brindar algo novedoso, algo nuevo. Y les quiero traer algo bastante particular que una marca muy fuerte dentro de este campo ha traído al mercado. Y vamos a hablar acerca de los variadores de frecuencia para sistemas de presión constante. Sabemos nosotros que vamos a tener un curso netamente orientado en este tema, que está destinado a profesionales eléctricos, electrónicos, mecánicos, hidráulicos, y tenemos un bono especial dentro del contenido de la capacitación. Y es de que no únicamente vamos a aprender sistemas de presión constante, sino que como bono vamos a tener lo que son sistemas hidroneumáticos y también lo que es tratamiento de agua potable, donde vamos a hablar de filtrado, donde vamos a hablar de los diferentes tipos de ablandadores, vamos a hablar también de un poco de corrosión en las tuberías, ¿sí? Entonces, vamos a tener un contenido sumamente bueno, netamente tratando sobre la temática del agua, que el agua es una fuente tan vital para muchos procesos y también para el respectivo consumo. Entonces, bien, estimados, para quienes no me conocen, me gustaría presentarme. A ver, tenemos una primera consulta. Sistema de ósmosis inversa. Por supuesto que sí. Sistema de ósmosis inversa con membranas semiimpermeables que permiten retener bastantes impurezas que puede traer consigo el agua, pero requiere de un pretratamiento del cual, pues, nosotros también vamos a estar hablando dentro de nuestra capacitación. Dentro de mi grupo de trabajo cuento con bastantes ingenieros químicos y hemos instalado, pues, muchos de estos sistemas. Contamos ya con casi 10 años de experiencia en tratamiento de agua. Así que esta temática, pues, va a estar sumamente bueno. Este curso va a estar bacano, como decimos por acá en mi país. Entonces, bien, me presento para quienes me conocen. Mi nombre es Ricardo Carrera Brown. Soy ecuatoriano en la ciudad de Guayaquil, el puerto principal de mi país. Trabajo en Intesa Perú ya hace algún tiempo, hace algunos años. Conozco pues a algunos de mis colegas de aquí de Intesa Perú. Ya desde algún tiempo hemos compartido mucha información, hemos compartido mucho trabajo, ¿sí? Y la verdad es de que hemos logrado bastantes cosas. ¿Y cuáles son nuestros logros como empresa? El poder ver a muchos de nuestros participantes que están emprendiendo sus negocios propios, muchos de nuestros participantes que están saliendo adelante, y muchos de nuestros participantes que nos traen sus consultas, nos cuentan sus experiencias. Y todo aquello que hace que nosotros conozcamos y tengamos esa retroalimentación para saber qué es lo que necesita nuestro público. Entonces, bien, vamos a comenzar y vamos a hablar de algo bastante particular para tratar los sistemas de bombeo y luego nos vamos a los variadores de frecuencia. Y me gustaría que esta parte sea muy participativa. Esta primera lámina, esta primera diapositiva, va a traer consigo mucho debate y muchas consultas, eso estoy completamente seguro.
Entonces, vamos a lanzar una pregunta al aire para poder tener una participación por parte de ustedes. Tenemos aquí cuatro tipos de arranques de motores para sistemas de bombeo. Sí. Y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Vamos a dar una opinión. O mejor dicho, vamos a identificarlos, vamos a ponerles un nombre. Aquí a propósito no les he puesto el nombre a ninguno de los tipos de arranque. ¿Quién me podría nombrar estos arranques de motores? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se los denomina? ¿Cuál es su nombre? Por ejemplo, este primer arranque que está aquí, ¿cómo se llama? Ok, esto es un arranque directo. Bien, vamos a hacer una pregunta bastante particular. Y aquí va a surgir bastante debate y bastantes consultas. ¿El arranque directo sirve para sistemas de bombeo? ¿Es ideal para sistemas de bombeo? Por ejemplo, si las bombas fueran de baja potencia, una bomba trifásica, potencia 3 HP, 440 voltios. ¿Sería lo ideal ese tipo de arranque? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ok, decimos que sí, ok. Bien, vamos a responderlo un poquito más adelante para menos de 10 HP, ok. Sí sirve para sistemas de bombeo, ok. Ahora tenemos este arranque que está aquí en la parte de abajo. ¿Cómo se llama este arranque que está aquí? A ver. ¿Cómo se llama este arranque que yo acabo de señalar? Arranque estrella triángulo, ok. ¿Para qué sirve un arranque estrella triángulo? Pueden activar sus micrófonos igual si gustan para poderlos escuchar, porque a veces en el chat nos demoramos un poquito en escribir. Pueden activar sus micrófonos con toda libertad. A ver, arranque estrella triángulo. Ok, pero ¿para qué sirve el arranque estrella triángulo? ¿Qué es lo que yo hago cuando conecto durante un tiempo el motor en estrella? Ok, ¿por qué se reduce el pico de arranque? Vamos a hacer una capacitación súper profunda. Bien, sabemos nosotros de que los motores, dependiendo de su conexión, maneja un voltaje. ¿Sí? Si nosotros decimos que un motor trabaja en delta a 220 voltios, ¿a cuántos voltios yo debería alimentarlo para que trabaje permanentemente en conexión estrella? Sería a 380 voltios. Entonces, ¿qué pasa si yo conecto el motor durante el arranque con 220 voltios en estrella? El bobinado del motor va a recibir 220 voltios dividido para raíz de 3, que es igual a 127 voltios entre fase y fase. Es decir, que es un arranque a tensión reducida. Reduces la fuerza electromotriz del motor durante el arranque. Y luego, cuando haces el cambio de conexión de estrella a triángulo, ya el motor desarrolla con todo su par. Bien, tenemos estos dos tipos de arranque. Y les voy a decir algo que va a generar bastante debate y es de que este tipo de arranques no son ideales para sistemas de bombeo, independientemente de la potencia. Les voy a decir por qué. Una de las cosas, ¿sí? Que nosotros debemos de aprender a nivel de campo es de que cuando nosotros vayamos a seleccionar un método de arranque, no veamos en este caso un motor, sino que veamos una aplicación. ¿Sí? ¿Qué característica particular tienen los sistemas de bombeo? Si nosotros observamos una instalación cualquiera de un sistema de bombeo, sabemos que la bomba tiene una tubería que ingresa y viene desde algún punto de captación, que puede ser una cisterna, puede ser un tanque, puede ser una quebrada, etc. Y después, en su salida, ¿qué es lo que tiene la bomba? Tiene una válvula antirretorno, una válvula check, que lo que hace es impedir que el flujo del agua se regrese en sentido contrario hacia la bomba. ¿Qué pasa cuando se desconecta una bomba? Y se cierra la válvula check inmediatamente. Se produce un efecto que se conoce como golpe de ariete. ¿Sí?
y también se producen presiones pulsantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ese efecto mecánico o hidráulico que se produce en la tubería afecta mecánicamente a la bomba. A medida que va evolucionando el estudio de la electricidad, va haciendo que se descubran nuevas cosas que son ideales en cierto tipo de aplicaciones. Y algo particular que se ha llegado a concluir es de que las bombas necesitan que se controle el freno. Tú necesitas controlar cómo ésta se va a desconectar, cómo ésta va a desacelerar. Es muy diferente que la bomba detenga su rotación controlada poco a poco por medio de una rampa, en lugar de que se detenga mecánicamente por la propia presión pulsante que se genera al momento que se cierra la válvula. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista mecánico, nosotros podemos decir de que lo ideal es que nosotros controlemos la desaceleración de la bomba. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros veamos un sistema de bombeo, no pensemos en arranque directo, así la bomba sea pequeña. Y es la razón por la cual existen arrancadores suaves de baja potencia. Tú vas a ver arrancadores suaves de 5 HP y tú vas a decir, pero ¿por qué un arrancador suave de 5 HP si un motor de esa potencia no tiene una corriente que realmente salta? ¿Cierto? Eso desde el punto de vista eléctrico, pero desde el punto de vista mecánico, necesitamos nosotros controlar la desaceleración y en muchas ocasiones controlar el torque. ¿Sí? Bien. Entonces pasa lo mismo con el arranque estrella-triángulo. Nosotros no podemos controlar el freno. Podemos tener bombas de alta potencia, sí, controlamos el arranque, pero ¿qué pasa con el freno? Ahora, ¿qué pasa si las bombas que se utilizan son bombas de tipo sumergible? Las bombas de tipo sumergible están instaladas a una gran profundidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando la bomba se desconecta naturalmente sin controlar su desaceleración? Toda la columna de agua genera una fuerza dentro de esa área que poco a poco va dañando el impulsor. Es verdad que eso no se ve a corto plazo, pero se ha llegado a la conclusión de que controlando la desaceleración de la bomba, tú extiendes su vida útil. A ver, tenemos un comentario por aquí. Una bomba contra incendio convencional arranca con estrella de triángulo. Ok. Hablando de bombas y sistemas contra incendio, no son sistemas que trabajan permanentemente. Entonces, allí sí se podría un poco optar por esa alternativa, porque no funcionan todo el tiempo así como un sistema de presión constante, que es el que distribuye el agua para toda la instalación, manteniendo constantemente una presión. Sí. A ver, aquí me dice alguien, bomba sumergible, trabaja con un arrancador de estado sólido. Es una alternativa, sí, trabajar con un arrancador de estado sólido. Y les voy a regalar un tip de arrancadores suaves. ¿Cuántos conocen esta conexión de arrancador suave que está del lado derecho? Esta de que está aquí. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto que tengo señalado en azul? Bien, ABB, y es la razón por la cual es la marca que he puesto como prioritaria en este seminario, inició con algo bastante particular. Y es de que tú puedes reducir el tamaño del arrancador suave. Digamos que tenemos un motor que tiene una corriente nominal de 100 amperios. ¿Sí? Obviamente tú vas a necesitar, si lo conectas de manera directa al arrancador suave del motor, que este soporte la corriente y un poco más, un 1.3 más debido a los divisores que utiliza. Pero ABB dijo, pero hay otra alternativa. De que tú utilices lo que se conoce como un arrancador suave dentro del triángulo. ¿Sí? Entonces, aquí no es un contactor que hace un bypass después del arranque. Ojo con ese detalle. Miren que hacia el motor van 6 cables. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? De que yo estoy ubicando el arrancador suave dentro del triángulo. ¿Sí? Es decir, de que si yo tengo una corriente nominal de 100 amperios, el arrancador suave va a soportar como carga 100 amperios sobre raíz de 3, en este caso 58 amperios. Y los otros 3 cables que van hacia el motor, yo los transporto
a través de un contactor, ¿sí? Entonces ABB fue el pionero de esto. Ojo, no con todos los arrancadores suaves se puede hacer esto, ¿sí? Tienes que revisar siempre en el manual que el arrancador suave soporte conexión dentro del triángulo y es una configuración pues tal cual como se ve aquí. Y voy a tenerme un momento y voy a dar espacio para las consultas, dudas, comentarios y poder saludar a cada una de las personas que nos están observando. Y bien, para los que recién ingresan, quería comentarles de que ustedes van a tener que llenar un formulario para recibir el certificado y van a tener que escribir una palabra clave que la voy a mencionar en algún momento de la transmisión. Así que no se la pierdan. ¿Sí? Veamos si tenemos consultas en el chat. Veamos si tenemos consultas aquí en Facebook. Ok. Entonces, asumo que todo está completamente claro. Bien. Pero si el arrancador suave tiene toda esta ventaja de que te controla mediante rampa la aceleración y la desaceleración, ¿por qué razón se utilizan variadores de frecuencia? ¿Qué cosa podrá hacer este equipo que está aquí en la parte de abajo, este variador de frecuencia, que no puede hacer el arrancador suave? Porque, bueno, el arrancador suave puede controlar la aceleración y el freno. Decimos, bueno, controlo ya el golpe de ariete, reduzco el estrés mecánico. Algunos arrancadores suaves tienen control de torque, puedo tener, en este caso, controlada la fuerza mecánica de mi bomba en el arranque y también en el freno. Entonces, la verdad es que el arrancador suave creeríamos que es suficiente. A ver, aquí alguien nos dice usar un PID. Ok, vamos nosotros a dirigirnos un poquito hacia allá. Porque básicamente el sistema de presión constante es un control PID. Bien, los variadores de frecuencia, y hablando específicamente de los variadores de frecuencia dedicados para bomba, ¿sí? Esto es un punto que nosotros debemos de tenerlo claro, ¿sí? Y es de que no todos los variadores de frecuencia sirven para todas las aplicaciones. A veces nos venden la idea, tú dices, bueno, tú compras cualquier variador de frecuencia, instálalo en cualquier aplicación y va a funcionar correctamente. Hay variadores de frecuencia que no tienen buen control de torque y son marcas pues sumamente caras y buenas, pero que son buenas en otro tipo de escenarios, ¿sí? Sobre todo en las aplicaciones de molinos, en lo cual no me voy a centrar porque no es el objeto de la charla del día de hoy. Pero hay variadores de frecuencia que son netamente dedicados para bombas. ¿Para qué? Para que tú no dependas de un PLC. Porque cuando tú utilizas variadores universales, por así denominarlos, ¿sí? Tienes que tomar como referencia que para poder hacer el PID, tú necesitas de un PLC, que reciba esta lectura del transmisor de presión en su entrada analógica y que ya sea por medio de bus de campo o sea por señales analógicas, controles variados de frecuencia. Pero en el caso de ABB, el modelo que del cual les voy a hablar el día de hoy, no requiere de un PLC. Es un sistema mucho más autónomo y un sistema mucho más dedicado a sistemas de bombeo. Sí, es decir, de que este es un variador que sirve para bombas. ¿Qué otras marcas tienen variadores para bombas? Bueno, existe el modelo Danfoss VLT AquaDrive. Es un variador bastante conocido también en sistemas de bombeo. Está el Synamics G120X de Siemens. Está el Altivar 630 y también el Altivar 930 de Schneider Electric. ¿Sí? Que son pues variadores poco más dedicados para sistemas de bombeo. ¿Sí? Y así pues muchas marcas. Bueno, en el caso de WEC he visto pues variadores más universales. Un modelo dedicado para bombas, la verdad que no. Pero bueno, vamos continuando. Entonces, ¿qué tiene como cosa especial el variador de frecuencia para bombas? Entonces, vamos a conocer aquí este variador de frecuencia. Y este es el modelo que nosotros vamos a tratar el día de hoy, y es un modelo de variador de frecuencia bastante, bastante bueno, potente y robusto, y es el ACQ580,
¿Sí? No sé si alguno de ustedes en algún momento ha visto este modelo de variador de frecuencia, se los recomiendo 100%, ¿sí? Y la verdad es de que este variador pareciera ser un variador sumamente caro, ¿sí? Pero a largo plazo realmente te optimiza el costo. Primera cosa, eficiencia energética. ¿Sí? ¿A qué hacemos referencia nosotros? Con eficiencia energética. A ver, tenemos algunas consultas en el chat. Luego de esta pregunta de la eficiencia energética, voy a dar un espacio para poderlas responder. A ver, ¿a qué hacemos referencia con eficiencia energética? Cuando nosotros podemos decir que el control de un motor es eficiente y que la energía es eficiente. A ver. Hablemos un poquito de calidad de energía. ¿Qué característica o qué efecto tienen los variadores de frecuencia sobre la red eléctrica que los alimenta? ¿De qué se produce lo que es la distorsión armónica? Nosotros tenemos una onda fundamental y vamos a tener diferentes ondas que van a tener diferentes frecuencias que van a ser mucho más altas y al sumarse con la fundamental te van a dar una onda pues un poco distorsionada. Aquí estoy exagerando un poco el gráfico. ¿Sí? ¿Y qué característica tiene ABB? Sabemos de que el variador de frecuencia básicamente es una fuente conmutada que a través de transistores IGBT genera una forma de onda que hace que el motor de corriente alterna experimente una red que no es del todo alterna, sino que parte de una fuente DC, y lo que hacen los transistores que trabajan dos por fase es generar, en este caso, la amplitud que requieren cada uno de los hemiciclos, ¿sí? Por ende, en la entrada nosotros utilizamos rectificación. Rectificación ya sea de 6 o de 12 pulsos. Y en el caso de Allen Bradley, el mejor método de rectificación de 18 pulsos. Era el mejor método de rectificación hasta que a BB se le ocurrió como marca crear el proceso de rectificación en la entrada a través de tiristores. Es decir, de que los variadores ABB producen un porcentaje de armónicos que es casi nulo. Es decir, de que este variador de frecuencia no te va a contaminar la red eléctrica. Porque pasa de que tenemos muchos variadores de frecuencia instalados dentro de un lugar y la red eléctrica empieza a contaminarse, empezamos a tener efectos destructivos a través de los armónicos eléctricos, sobre todo si son armónicos múltiplos de tres que generan un efecto de calentamiento en los conductores de neutro y sobre todo llegan hacia el transformador. Es súper peligroso este tema. Incluso los bancos de capacitores entran en resonancia y quedan fuera de servicio. ¿Sí? Pero ABB lo que ha hecho es de que la energía sea mucho más eficiente. Te dicen, bueno, yo tengo este variador, ¿sabes qué? No vas a tener este problema de los armónicos, no vas a necesitar comprar reactancias en la entrada. No vas a tener que utilizar filtros activos o filtros pasivos que te van a costar una gran cantidad de dinero y sobre todo que van a ocupar espacio físico dentro de tu instalación. ¿Sí? Entonces, por esa razón son eficientes desde el punto de vista energético. Siguiente, comunicación. Bien, algo que es bastante particular y necesario en los variadores de frecuencia actualmente es de que cuenten con algún tipo de comunicación. La mayoría utilizan módulos RTU, red de tipo serial por tema de distancia y compatibilidad con la mayoría de marcas, ya que el módulo es el protocolo de comunicación universal entre cualquiera de las marcas. Todas las marcas utilizan módulos, ya sea en capa serial o en capa Ethernet. Entonces, a través de la comunicación que la puede manejar de una de las dos formas, dependiendo de la versión del variador que tú consigas, vas a poder obtener todos los datos del variador de frecuencia. Es decir, que vas a poder controlar la palabra de mando que va a dar la marcha y también la consigna de velocidad que va a ser a través del transmisor de presión. ¿Qué más tiene? Tiene protección IP55 para entornos húmedos y corrosivos. Bien. Aquí voy a hacer énfasis en un punto que no es tan positivo, ¿sí? Y con el cual hay que tener bastante cuidado. Y es en la disipación de calor, en este caso, del variador de frecuencia.
Sí, no es uno de los puntos fuertes de ABB. La tecnología de ABB, la verdad es que es bastante buena, pero la disipación de calor es algo que sí debería de mejorar. Por ende, cuando construyamos el tablero eléctrico para este variador de frecuencia, debemos de considerar una adecuada ventilación. ¿Sí? Bien, vamos a responder algunas de las preguntas que teníamos en la parte anterior, ¿sí? Para no dejarlas en este caso al aire, si alguna se me pasa por alto, la pueden volver a escribir. Dice, a ver, entonces la parada del motor de aceleración, ¿en cuántos segundos se puede hacer la desaceleración? Ok, en este caso yo les recomiendo, si utilizan arrancador suave, ¿sí? La rampa de torque o rampa de par para que vaya desacelerando conforme vaya necesitando mecánicamente el motor. ¿Y cómo lo hace? Que vamos monitoreando la corriente, evitando que se produzcan picos durante la desaceleración, ¿sí? Es decir, de que no es una rampa de tipo lineal. Veamos qué más tenemos aquí. Bueno, no tenemos más consultas. Aquí tenemos un comentario. Todo variador debe estar libre de humedad. Ok. Bien, el detalle es de que los variadores de frecuencia cuentan con un disipador que es metálico bastante grande, entonces la humedad, pues, sobre los metales tiene ciertos efectos. Y a pesar de que no se oxide como tal, sí va teniendo ciertas corrosiones microscópicas que van deformando un poquito el área. Ahora, todo material que quede depositado sobre el disipador se convierte en una especie de aislante térmico que evita que el variador de frecuencia pueda extraer todo el calor a través de su ventilador. Sí. Otra, que la humedad pues puede deteriorar internamente a cada uno de los componentes. Sabemos que tenemos componentes SMD muy pequeños en la tarjeta de control. Y bueno, hay que tener bastante cuidado con este tema de la humedad. Tenemos otra consulta. A ver, dice, para hacer un paquete de 3 o 4 ohms usando el mismo transductor de presión, ¿cómo se calibraría para cuatro variadores? Ok, te doy una solución para esta situación. Y es una de las cosas claves que tiene este variador de frecuencia. El control multibomba. Este que está aquí. ¿Cuántas bombas ustedes creen que puede controlar este variador? Este variador de frecuencia puede controlar hasta 8 bombas de manera independiente y puedes configurar protecciones independientes en el mismo variador. Es muy diferente el que utilices un variador universal que sea de una alta potencia y tú conectes motores de menores potencias, pero que no te permite control de múltiples motores. En cambio, este sí te permite hacer esto, ¿sí? Es decir, de que tú conectas el transmisor de presión directamente a la entrada analógica de este variador y puedes controlar hasta 8 bombas. ¿Qué otra cosa tiene este variador de frecuencia? Aquí ya le doy la palabra a Juan José, que me está levantando la mano. Tiene control de flujo y del caudal sin necesidad de instalar caudalímetro. Es decir, de que tú ingresas los datos hidráulicos de la bomba y el variador de frecuencia te puede dar el dato de cuánto caudal ha estado circulando. Él lo calcula según la frecuencia y el tiempo que ha estado trabajando. Es decir, de que tú te reduces una gran cantidad de cosas. Imagínate, aquí te ahorraste el PLC. Te ahorraste el caudalímetro. Te ahorraste más variadores de frecuencia y tienes un solo equipo robusto y sobre todo, en este caso, seguro. A ver, aquí Juan José quería que le dé la palabra. Le doy la palabra. Puede activar su micrófono si gusta. Buenas noches con todos. Ingeniero, una consulta. Usted me dice que este tipo de variador puede, ¿cómo se llama?, controlar hasta ocho bombas, pero ¿el variador debería ser diseñado para el tipo de potencia de las ocho bombas o solo con una sola potencia para ocho? Ok, digamos de que tienes 8 bombas de 10 HP. El variador debería ser, no exactamente de 80, debería ser un poquito más. Debería ser por lo menos un variador de frecuencia de 100 HP. Sí. Entonces sí, Ah, ya. necesita el variador soportar la suma de las potencias y un excedente.
Aquí, a ver, alguien me hace una pregunta que no era una pregunta que quería que le hagan, pero bueno. ¿Cuánto cuesta? Esa es la pregunta que siempre nos hacen nuestros jefes o nuestros clientes, ¿cierto? ¿Cuánto les ha pasado? De que nuestros jefes, nuestros clientes son, nos dicen, bueno, está todo bonito, pero a ver, dime cuánto cuesta. La verdad que no es algo en este caso tan económico. Y en cuanto al tema de fallas, la verdad que las protecciones con las que cuenta, las protecciones eléctricas de este variador de frecuencia, pues es realmente robusto. Cuenta con una cantidad de sensores, una cantidad de mediciones, una cantidad de integrados que van a tener un monitoreo continuo de la red de la alimentación y también de lo que ocurre en la salida. Sí, es más, estos variadores aquí son difíciles de reparar. He tenido la posibilidad de reparar variadores de frecuencia. Es uno de mis servicios también profesionales. Y sí, la electrónica es súper compleja, pero muy, muy eficiente y muy segura. Bien, vamos a ver qué más tenemos aquí en el chat. Ok, vamos a decir la palabra clave. La palabra clave que ustedes van a tener que escribir en el formulario es Nikola Tesla. Sí. Así que pilas, estimados, para los que quieran obtener el certificado. Bien, dijimos ahora la palabra clave. Ahora, a ver, tenemos otra consulta. Para motores de bomba contra incendio entre 150 HP y 200 HP, ¿se debería instalar un variador o con un arranque de estrella triángulo es suficiente? Bueno, la idea del variador de frecuencia es que primero reduzcas el consumo energético, tengas eficiencia en el control, pero la verdad es que un sistema contra incendio no es un sistema que trabaja de manera permanente en una instalación, ¿sí? Únicamente cuando necesita apagar un incendio, ¿sí? E invertir pues en un variador de frecuencia para un sistema que no necesita un control tan preciso, ¿sí? Pues la verdad es de que sería un gasto un poco grande. Ahí podrías utilizar un arranque estrella triángulo, ¿sí? Ahora otra cosa bastante particular de los sistemas contra incendio, ¿sí? Es de que trabajan con una bomba principal, que es una bomba de presión y utiliza una bomba vertical multietapa de menor potencia, sí, pero que puede transportar mayor cantidad de agua en menor tiempo, sí, que es la bomba Yoki, sí. A ver, me preguntan la palabra clave. Ok, la palabra clave la voy a mencionar nuevamente un poco más adelante, sí, para que nos quedemos durante toda la transmisión. Así que pilas. Bien, vamos a seguir hablando de este variador de frecuencia tan bueno que ha traído ABB. Otra cosa que nos permite el control a nivel. Es decir, que nosotros tenemos entradas que pueden ser parametrizables, no únicamente como con pulsadores de marcha, pulsadores de paro, selectores, control 2 o 3 hilos, sino que también podemos programar un control de nivel, control de la presión. Es decir, de que cuando tú conectas el transmisor de presión, no va a pasar lo que ocurre en la mayoría de variadores de frecuencia, de que tú ves una entrada analógica que varía de 0 a 100%, sino que aquí tú lo vas a configurar incluso en la unidad de presión que tú desees, ya sea en PSI, en bar, en kilopascales, etc. ¿Qué más nosotros tenemos? Rampas rápidas. Bien, eso es algo bastante importante. ¿Qué tan rápido puedo acelerar una bomba? Digamos de que tú tienes una instalación donde está tu sistema de presión constante y hay un alto consumo de agua. ¿Sí? Y la presión va a empezar a caerse. ¿Una bomba cuándo se demorará en alcanzar la presión nominal del sistema? ¿Sí? Puede llegar a demorar un tiempo considerable o puede pasar de que a la bomba le cueste alcanzar esa presión. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso este variador de frecuencia? Los transistores IGBT de la salida son de los mejores transistores que nosotros vamos a encontrar en el mercado porque tienen una frecuencia portadora que es sumamente alta.
Una cosa es la frecuencia de salida que recibe el motor, que va de 0 a 60 Hz, pero la frecuencia portadora de los transistores va en el orden de los kilohertz, ¿sí? Entonces, si la frecuencia portadora puede ser más alta, puede conmutar mucho más rápido los transistores y podemos acelerar de una manera inmediata y evitar de que la presión se caiga. Es decir, que el PID va a poder responder muchísimo mejor ante los cambios bruscos que se puedan producir. Puede pasar lo contrario también, de que de pronto se cerraron inmediatamente las válvulas y obviamente la bomba tendría que respetar el tiempo de desaceleración. Y este variador tiene la posibilidad de desacelerar sumamente rápido sin necesidad de generar un estrés mecánico en la bomba por el buen control de torque que tienen estos variadores de frecuencia. ¿Sí? Así que estas son las ventajas que trae consigo y que me va a permitir esta rampa rápida de que el llenado en las tuberías va a ser completamente uniforme. Es decir, de que únicamente no puedo yo manejar el sistema de presión constante. Si yo quiero, puedo utilizar este variador para un sistema de caudal constante, que es algo un poco diferente, ¿sí? Dependiendo de mi necesidad. Es decir, de que este es un variador que netamente está dedicado y destinado para sistemas de bombeo. ¿Sí? A ver, aquí tengo una consulta. Si maneja hasta 8 bombas, el variador de frecuencia tiene 8 salidas. No. En la salida tenemos los bornes W y también los bornes DC+ y DC-, que son para la resistencia de freno. ¿Sí? Entonces, lo que tú tienes que hacer aquí, pues, es hacer una especie de arreglo con algunos contactores después para poder arrancar independientemente cada una de las bombas. Sí, hay algunas configuraciones bastante buenas que te permite este modelo de variador. Entonces, este sí te permite control de múltiples motores a la vez. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bien, vamos a desvincularnos por un par de minutos de la parte eléctrica y vamos a hablar de la parte mecánica. Porque hay que ser sinceros, a veces cuando nosotros instalamos sistemas de bombeo y somos formados en electricidad, en electrónica o en electromecánica, pues netamente nos basamos en esto, en las conexiones eléctricas, en el método de arranque, pero ¿cuántas veces nosotros nos preocupamos por la mecánica del sistema? Y me dirás, bueno, pero estás hablando de variables de frecuencia, ¿qué tiene que ver la mecánica? Por supuesto que tiene mucho que ver. Entonces, los convertidores de frecuencia, arrancadores suaves, motores, engranajes y rodamientos instalados desempeñan un conjunto, es decir, que todo es un sistema que se complementa eléctrica y mecánicamente. Y es fundamental elegir el producto adecuado para el entorno apropiado a la hora de garantizar una producción optimizada. Entonces, los motores ABB, ¿qué característica tienen? Los motores ABB tienen un bloqueo en el lado de rodamiento para evitar el juego axial. ¿Quién sabe qué es el juego axial? Bien, nosotros vamos a tener el movimiento del eje y puede pasar de que éste se deslice hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Debido a los temas de desgaste, pero debido a también a la configuración mecánica que tienen los motores ABB y el bloqueo que está sobre el rodamiento, no va a haber la posibilidad de que éste se deslice, ¿sí? Y sobre todo, pues también ayuda a un poco a la retención y evitar que los líquidos puedan ingresar hacia los bobinados. Los motores ABB, pues son bastante eficientes. La protección es IP55 frente a la entrada de agua o sólidos, ¿sí? Tiene tratamiento de superficie con poliuretano o epoxi, que es el tipo de pintura anticorrosiva que utilizan. Y aquí tenemos los diferentes niveles de eficiencia. Bueno, yo tengo aquí un motor ABB de 0.33 HP que pesa como un motor de 5 HP, porque el rotor, hablo específicamente de la jaula de ardilla, no el eje, está hecho de cobre, lo cual pues mejora mucho más su eficiencia, obviamente lo hace súper pesado comparado con un motor de eficiencia estándar, pero es lo que ABB nos ofrece para poder en este caso mejorar. Tienen mejor factor de potencia, ¿sí? En caso de que los utilizáramos con arrancador suave,
La compensación reactiva que necesitaríamos con banco de capacitores sería mucho menor, a diferencia de uno de eficiencia estándar. Bueno, y ABB tiene motores para todas las potencias, tenemos motores de media tensión también, utilizados también mucho en la industria minera, pero también hay bombas de potencias bastante altas. Ahora, otra, el tipo de rodamientos que te ofrece ABB, porque a veces tú no vas a encontrar que te viene la bomba todo un conjunto, sino que te venden la bomba mecánica y tú tienes que acoplar los dos ejes entre sí. Entonces, los rodamientos que te ofrece ABB son rodamientos de acero inoxidable resistentes a la corrosión. ¿Por qué tienen que ser resistentes a la corrosión estos rodamientos? Porque hay una alta posibilidad de que caiga agua sobre ellos. Entonces, el material, no todos los materiales son resistentes cuando tienen una alta cantidad de agua que cae sobre ellos. Se pueden corroer, se pueden oxidar y la chumacera externa puede hacerse pedazos. También, pues, ABB te ofrece reductores mecánicos. En esto no voy a hacer tanto énfasis, ya que no utilizamos reductores mecánicos en sistemas de bombeo por lo general. A ver, tenemos una pregunta de Ricardo Jiménez. ¿Esta fusión de operar varias bombas con un solo variador sería solo un tema de costos o cuál sería la idea? Bien, la idea de ABB realmente no es hacer barato esto porque realmente no es barato, sino simplificar el sistema y simplificar el espacio físico y sobre todo tener un sistema centralizado. Es decir, de que el sistema de presión constante va a operar con un solo equipo. No necesito PLC. Necesito de otras cosas. Auxiliares que hagan que el variador interprete una señal analógica como presión. Sí, es decir, de que todo va conectado directamente al variador y se podría decir que tiene un pequeño PLC integrado, el variador de frecuencia. Sí, esa es la idea, poder simplificar el sistema. No tanto tema de costos, porque mucha gente me ha dicho cuando yo les he vendido este variador, comprar variadores que no son para bombas, variadores normales, me sale más económico comprar este único variador. Sí, pero ¿cuánto te demoras instalando todos esos variadores de frecuencia? ¿Cuánto te demoras cableándolos? ¿Cuánto te demoras programando uno por uno? La verdad que este variador es mucho mejor. A ver, aquí tenemos un comentario. ¿Centralizar no sería un problema para un sistema PC? La verdad que no. Esta idea de centralizar simplifica mucho las cosas. Y la idea a nivel industrial es que nosotros cuando instalamos cosas nos permitan tener un mejor diagnóstico, permitiendo que el encontrar las fallas sea mucho más rápido. Sí. Y el nivel de diagnóstico con el que cuenta este variador de frecuencia, pues, es sumamente alto. ¿Qué tiene este variador? Hablando de las protecciones, que no tiene un variador normal, un variador de aplicación universal, es la protección contra baja carga. Sí, es decir, de que cuando la bomba trabaja en vacío, pues el variador también se va a disparar. Porque cuando instalamos un variador de frecuencia que no es para bombas, él se dispara ya cuando hay la sobrecarga, pero nosotros podemos ver que la bomba no está succionando ni gota de agua. El variador de frecuencia no se va a disparar a un variador normal, porque la corriente es baja. En cambio, este variador de frecuencia sí se dispara cuando hay baja carga. Es decir, que te ahorras un equipo auxiliar que se instala para esto, un equipo que lo vende Franklin Electric, que es un submonitor que cuenta con un grupo de ETCs y también con unas entradas de tensión para poder monitorear la bomba. Sí. En muchos lugares, como normativa, se lo exige, sí, se lo muestra como algo obligatorio. El submonitor, pero en el caso de este variador ABB, pues no necesitas el submonitor, ya que este te protege también contra baja carga. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Ok, ¿qué más tiene este variador? Estamos en un nivel de industria 4.0, recién hemos hablado de todo lo que es 3.0. Y el nivel de industria 4.0 habla de digitalización. ¿Qué más tiene este variador de frecuencia? Lo que es IIoT, doble IoT. Industrial Internet of Things. ¿Sí? Internet de las cosas industrial. ¿Qué significa?
Se cuenta con un software específico para estos variadores de frecuencia y ABB Heavy Bleed Condition Monitoring te permite, en este caso, transportar tus datos, en este caso, a la nube, a una nube de ABB, ¿sí? Es decir, de que todos los datos de tus sensores y de tus variadores de frecuencia, tú los vas a poder visualizar desde cualquier parte del mundo donde tú te encuentres, ¿sí? Es decir, que no necesitas tú que este variable de frecuencia se conecte con un equipo IoT, a menos que quieras centralizar toda la fábrica en un solo equipo IoT. Bueno, eso es otra cosa. Pero el variador por sí solo te permite enviar sus datos a la nube. Sí. A ver, tenemos aquí algo, algunas consultas. ¿Qué se refiere cuando indica la falla regenerativa? A ver, no es como tal, el efecto regenerativo no es una falla como tal. Entendamos qué son variadores de frecuencia regenerativos. Variadores de frecuencia regenerativos son aquellos que toman como parte del. Sabemos que cuando el motor empieza a dar vueltas, genera energía, ¿sí? Y puede regresar en sentido contrario. Entonces, el variador regenerativo aprovecha esa energía y te reduce, en este caso, el consumo, ¿sí? Esos son los variadores regenerativos. Y pasa de que ese efecto regenerativo es bastante alto cuando tú rebasas los límites de frecuencia. Un motor puede trabajar por encima de los 60 Hz, por supuesto que sí. Obviamente, mecánicamente se va a deteriorar un poco más rápido, ya que los rodamientos sí son calculados en función de la velocidad. Sí, pero digamos que tienes un motor que lo estás haciendo trabajar a 100 Hz. Sí. Si lo vas a hacer trabajar, pues esas frecuencias tan altas, obviamente necesitas un valor regenerativo. ¿Para qué? Para que esa energía que se produce y que se reduce en sentido contrario no afecte al bus DC del variador de frecuencia, sino que sea aprovechada como parte del funcionamiento. ¿Sí? Bien, aquí algunos están consultando acerca de las informaciones sobre la inscripción. Se está compartiendo constantemente un link al cual ustedes van a poder acceder, ¿sí? Entonces, bien, me gustaría escuchar opiniones. ¿Qué les parece este variador de frecuencia? Buen variador de frecuencia. Bueno, para mí el mejor variador de bombas. Yo antes era partidario de el Altivar 930 de Schneider, que es un variador de gama alta, un buen variador también. Pero este variador realmente ha revolucionado el mercado para los sistemas de bombeo. Una verdadera maravilla. Te permite simplificar todo el sistema. El CP2000 de Delta. Bueno, la verdad que el Delta tiene una producción de armónicos bastante alta porque el rectificador es de 6 pulsos. En eso debe mejorar. Pero el control de torque es bueno. ¿Sí? Este variador ABB, pues una verdadera maravilla. A ver, aquí alguien me nombra el PowerFlex 7000. Bien, los PowerFlex, a pesar de que no estamos hablando del embrague, tengo que decirlo, al embrague fue el pionero de utilizar rectificación de 18 pulsos. De las primeras marcas que producían armónicos casi nulos por su método de rectificación. Sí. La verdad que en términos de calidad de energía, al embrague pues es uno de los mejores. Bueno, es el mejor, porque todos sus variadores tienen el mejor método de rectificación. En este caso, ABB pues son los de las gamas un poco más altas. Utiliza rectificación con tiristores. A ver, aquí tenemos el CFW500. Ese me parece que es WEC. La verdad que no he tenido la oportunidad de desarmar uno. Lo he instalado, pero no he podido hacer mediciones. Pero por el tema del costo que maneja, no creería que maneja rectificación de 18 pulsos. Eso podríamos averiguarlo. Pero no es un variador para bombas, eso sí te puedo asegurar. A ver, entre el Altivar 630 con el ABB, ¿cuál es mejor? Bueno, en este caso el ABB. Un variador Schneider que podría ser, sí, un poquito un rival para este, podría ser el Altivar, el 930. Pero ese variador también sí es caro. ¿Y qué ventaja tiene el Schneider, a diferencia del ABB?
es de que cuenta con los dos tipos de comunicación integrados al mismo tiempo. Tiene Ethernet y serial a la vez. Eso tiene el Snare. A ver, aquí me dice, ¿se puede comunicar por redes inalámbricas? Pues en este caso, puedes ver el variador de frecuencia desde la nube. ¿Y qué es lo que tú vas a ver en la nube? Vas a observar un dashboard, que es este gráfico que tú ves aquí, en el cual monitoreas el torque, la corriente, el voltaje, potencia activa, reactiva, aparente, número de horas de trabajo, etc. ¿Sí? Así que importa. Bien, vamos a decir la palabra clave una vez más para aquellos que han estado todo este tiempo durante el seminario. La palabra clave es Nikola Tesla. Bien, entonces, vamos dando un espacio para las preguntas. Me gustaría que haya algunas consultas más con respecto a este variador de frecuencia de ABB que está destinado para bombas, para sistemas de presión constante y también para sistemas de caudal constante. ¿Consultas? Ok, vamos continuando. Entonces tenemos el acceso a los datos para el análisis, esta forma de gráficos que pueden ser gráficos en este caso de tipo Gauss, que es lo que ustedes observan aquí, o gráfico de tipo Donna. Y también vamos a ver gráficos de tipo chart, que son las famosas curvas que nosotros podemos observar de esta forma. Y que nos van a permitir crear tendencias y datos históricos, y sobre todo desde la nube. Entonces, ¿por qué esto es bueno? Porque el responsable de mantenimiento tiene que saber qué es lo que ocurre. El responsable de la energía tiene que saber cuánto me toca pagar por tener ese variador instalado en mi planta. ¿Sí? Responsable de la producción y responsable también de la seguridad, ya que tienes el historial de fallas que se van a presentar. Ningún sistema se puede decir que no falla nunca, ¿sí? Siempre van a haber ciertas situaciones eventuales durante el proceso. Es parte del funcionamiento de toda máquina. A ver, tenemos una pregunta. ¿Cuál es el modelo variador? Es el ACQ580. Sí, repito, ACQ580. Ese es el modelo del variador de frecuencia del que estamos hablando el día de hoy. A ver, aquí tenemos otra pregunta. ¿Se puede colocar varios variadores de frecuencia en serie y designar un maestro y los otros esclavos? Ok. Cuando hablamos nosotros de sistemas maestro y sistemas esclavos, hacemos referencia a una red de tipo serial, ¿sí? Donde vamos a tener, pues aquí, el master. Y vamos a tener diferentes slaves. Ok. Esto lo podemos manejar en Modbus RTU, ¿sí? Porque sabemos que en capa física Ethernet no manejamos maestro esclavo. Manejamos cliente servidor, que es una cosa completamente diferente. Entonces tendríamos nosotros esto de aquí. Sí se puede para hacer un control, por ejemplo, en cascada. Aunque en el tema del sistema de presión constante, si me lo preguntas a mí, yo prefiero que las bombas trabajen en paralelo y que todas aumenten y disminuyan su rotación de manera uniforme, ¿sí? Porque de esa manera el desgaste mecánico que estas van a tener va a ser similar. Yo no utilizo sistemas de alternancia de bombas. Personalmente no considero que el sistema de alternancia de bombas sea un sistema útil. Hay gente que dice, bueno, esta bomba trabaja 12 horas y descansa 12 horas, pero si tenemos dos bombas que han trabajado en el mismo lugar, en la misma instalación y han trabajado al mismo tiempo, si una falla, la probabilidad de que falle la otra es bastante alta. He visto muchos sistemas de alternancia de bombas que se daña la primera bomba y de pronto arranca la segunda como de manera permanente porque así se debe de configurar. Y después un rato la bomba, segunda bomba también falló. Claro, es obvio porque trabajó en el mismo lugar, con la misma fuente de energía, el mismo tiempo. ¿Sí? Entonces yo prefiero que el funcionamiento, el arranque de las bombas no sea secuencial, sino que sea en paralelo. ¿Sí? Es mucho mejor hacerlo así. A ver, teníamos otra pregunta aquí en la página. Permítanme visualizarlo. Bien. Entonces, básicamente esto es lo que ABB nos ofrece a cada uno de nosotros a través de su tecnología completamente digital. Es decir, que este es un variador de frecuencia de Industria 4.0.
¿Sí? Ahora, lo que sí hay que considerar, si yo trabajo con un variador master y varios slave, es la utilización de resistencias de polarización en la red Modbus. Vamos a mencionarlo un poquito rápido para que se pueda entender. Tenemos nosotros el master. Y tenemos no un slave, sino que tenemos varios slave o varios esclavos. ¿Sí? Y sabemos que eléctricamente se conecta la red en paralelo. Tenemos un positivo y tenemos un negativo. Entonces se conecta así. Y básicamente la dirección Modbus es una dirección de un número de nodo. Entonces yo hago esta conexión eléctrica. Ahora, ¿cómo yo determino cuál es el principio y el final de la red? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Yo lo que necesito es utilizar resistencia de polarización aquí en el final y aquí en el principio. ¿Sí? En el caso de Siemens, tiene conectores que ya vienen con estas resistencias de polarización. Típico de la red de tipo Modbus, bueno, en Profibus también se aplica. Ojo, Modbus serial, no TCP. A ver, ¿qué pregunta? ¿Solo ABB cuenta con ese tipo de variador? Bueno, hay otras marcas que sí te permiten control en multibombas, más variadores económicos, como es la marca INBT. Pero con esta tecnología que te permite incluso llevar los datos a la nube, no. Pero sí con control multibombas. Bien, sabemos que un alto porcentaje de la energía mundial emplea el sistema de bombeo para su utilización. Se utiliza para transporte, para distribución de agua dulce de forma segura y eficiente, porque es importante para el recurso humano, para producción industrial, para sistemas agrícolas, etcétera. El variador de frecuencia lo que hace es cuidar una parte valiosa de la instalación, que son tus motores que te transportan esta fuente vital que es el agua. Bien, aquí hablamos un poquito de la optimización del caudal. Ya hablando de la eficiencia del variador de frecuencia, ya está un poquito para vender la idea de que utilicemos este variador, que nos permite configurar de una manera bastante fácil. Entonces, aquí vamos a ver un resumen, ya un poquito gráfico, de lo que nos permite este variador de frecuencia. Entonces, primero, llenado uniforme de tuberías, ya que te permite conocer el caudal sin necesidad de instalar un caudalímetro en la tubería, ¿sí? Porque tú ingresas los datos hidráulicos de la bomba y según la velocidad que éste va teniendo, él te puede decir en la pantalla del caudal, un caudal que él calcula. Es verdad que no es 100% preciso como tener un caudalímetro, pero te reduce la utilización de este elemento, permitiéndote tener una aproximación de cuánta agua tú estás transportando a través de la tubería. Tenemos rampas rápidas debido a la calidad de los transistores IGBT que tienen en la salida, que manejan frecuencias portadoras bastante altas. Prioridad entre bombas logra ahorros de energía, haciendo que haya un pequeño espacio entre los diferentes arranques. Es verdad que trabajan en paralelo, pero los arranques los va separando en pequeños intervalos. Control multibomba, es decir, que te permite tener una producción estable sin interrupciones, optimizando la velocidad y en números de bombas en funcionamiento. Es decir, que digamos de que de todas tus bombas una falló, el sistema no se va a parar. Únicamente te desconecta esa bomba y las otras bombas siguen trabajando. ¿Qué más tenemos nosotros como parametrización? Se configura una vida útil. Un número de horas de trabajo y puedes programar el modo sleep, que básicamente va a hacer que el variador entre en este modo dormir y que te desconecte las bombas cuando se haya cumplido su ciclo de trabajo. ¿Sí? Control de nivel, bueno, esto por lo que yo les decía, cálculo del caudal sin sensor. Protección del caudal y la presión tiene entradas para que tú analógicas para que conectes tus transmisores y puedas tener un monitoreo más preciso de lo que ocurre en la tubería.
Y por último, el parámetro de limpieza de bomba, que básicamente lo que hace es que la bomba mueva agua dentro de su impulsor, como que fuera una lavadora industrial, derecha, izquierda, para que se pueda, para que pueda salir a través de la tubería todo material depositado dentro del impulsor que no deba estar allí. ¿Sí? A ver, aquí Juan José Chacaliaza quiere hacernos una consulta. Le doy la palabra a Juan José. Lo escucho. Ingeniero, para este sistema de presión constante, mis tuberías, ¿es necesario sí o sí tener un tanque pulmón? No. En un sistema de presión constante no es indispensable tener un tanque hidroneumático. Sí. De esto vamos a hablar también en el curso. Como un bono, los tanques hidroneumáticos que trabajan con membrana y los que trabajan sin membrana. ¿Sí? Eso más que todo es cuando tú trabajas con controles de tipo diferencial, es decir, que alcanzas una presión, se desconecta la bomba y cuando esta presión desciende, nuevamente vuelve a arrancar. Pero esas conexiones y desconexiones intermitentes, pues generan presiones pulsantes y también bastantes golpes de ariete. El sistema de presión constante nunca se apaga, sino que aumentan o disminuye la velocidad de las bombas dependiendo del consumo de agua, ¿sí? Es decir, que no necesitas el tanque hidroneumático. Yo les voy a enseñar en el curso cómo calcular las bombas y cómo calcular las pérdidas que yo voy a tener por la distancia de la tubería, por la fricción, por el número de accesorios, etcétera, ¿sí? Es decir, que en este curso que se viene, el sistema de presión constante, no vamos a hablar solo de la parte eléctrica. Es una de las partes del sistema, pero no se podría decir que es todo el sistema como tal, sino que hay que hablar de accesorios, de tuberías, de por qué utilizar bridas, qué tipo de rosca debemos utilizar, rosca recta, rosca NPT, qué tipo de válvulas, cómo se hace el mantenimiento, cómo se desarma una bomba, qué tipo de bombas, por qué utilizo bomba vertical, por qué utilizo bomba horizontal, cómo se hace la dosificación de químicos, porque esto quiero mencionarles, bueno, a las personas que recién ingresaron, de que en nuestra capacitación tenemos un bono, un contenido adicional, que son los sistemas hidroneumáticos, que es el tanque que tú llamas pulmón, y también lo que es el tratamiento de agua potable, filtrado, retrolavado, ablandado de agua, y también lo que es el proceso de ósmosis inversa. Ah, me olvidaba, ozonificación y radiación ultravioleta. ¿Sí? Entonces, este es un curso que va a estar súper bueno, porque vamos a volvernos expertos no solo en sistemas de presión constante, sino también en todo lo que respecta a calidad de agua. ¿Sí? Preguntas, dudas, comentarios, estimados. ¿No hay consultas? Aprovechemos este tiempo para poder hacer todas las consultas que nosotros querramos. A ver. Bueno, voy a hablarles de una última cosa. ¿Sí? Para que nos llevemos un regalito mucho, mucho más bacano acerca de variadores de frecuencia y lo que es el control vectorial avanzado. Bien, ¿cómo funciona un PID? ¿Sí? Un PID básicamente es un control de lazo cerrado en la cual yo configuro, hablando del sistema de bombeo, una presión de consigna, que es la presión que debe mantener el sistema. El PID lo que hace es controlar el torque de la bomba. Pudimos ver que tiene la posibilidad de acelerar y desacelerar muy rápido y controlando el torque. ¿Sí? Y luego obtiene una retroalimentación del motor y también del transmisor de presión. ¿Sí? Para poder saber qué velocidad necesito yo mantener. Es decir, de que no es una rampa, en este caso lineal, como esta, sino que puede ser, puede tener esta forma o puede tener esta forma, dependiendo de lo que la bomba necesite para acelerar y desacelerar. ¿Sí? Entonces, el control vectorial es muchísimo más ideal. ¿Sí? Bien,
Alguien me preguntaba, me pareció leer sobre el tema del autotuning. El autotuning me permite conocer un modelo de motor, ¿sí? Porque hay datos que no están en la placa, por ejemplo, resistencia del estator y algunos datos específicos del bobinado. Entonces, lo que hace es hacer un autotuning estático. Esa es otra. Cuando hago un autotuning, no hago el autotuning dinámico cuando haciendo que el eje empiece a rotar. Porque para que sea efectivo el autotuning, tendrías que desacoplar el motor de su carga. Es decir, que el motor tendría que estar 100% en vacío para que el autotuning dinámico funcione bien. Pero para eso está el autotuning estático. No necesita mover el eje, sino que inyecta corriente en lugar de tensión y hace que se produzca una tensión y una resistencia, una impedancia en el bobinado que la va a obtener como parte de la información. Es decir, que se adapta al modelo de motor cuando tú utilizas el autotuning. Y sí, hay que hacerlo. Esto aplica para cualquier modelo de variador de frecuencia. Bueno, hay variadores económicos que no tienen autotuning, eso es otra cosa, pero hay que procurar siempre hacerlo para que el variador se adapte al modelo de motor que tú estás conectando. Bien, mis estimados, con esto pues ya estaríamos finalizando. No sé si haya alguna consulta adicional. Si no, pues aquí nos estaríamos despidiendo. Y les extiendo la invitación a nuestra capacitación de sistemas de presión constante, que también va a incluir sistemas hidroneumáticos y tratamiento de aguas. Es decir, de que a través de esto nosotros vamos a tener mayor campo aplicativo, vamos a volvernos multidisciplinares, ¿sí? En el tema de el control de sistemas de bombeo. Si yo considero que sí debemos de, si vamos a intervenir en sistemas de presión constante, pues también hablar de plantas de tratamiento de agua y también hablar de lo que son los sistemas hidroneumáticos. A ver, aquí me preguntan si voy a utilizar logo Siemens. Bueno, el logo Siemens es, en este caso, un controlador que no hace un PID, solo control proporcional integral. Y la verdad que para sistemas de bombeo de presión constante, un PI estaría bastante bien. Pero si ya el sistema maneja motores un poco grandes, donde podría la presión incrementarse bruscamente de una forma muy rápida, no tienes el derivativo. Y allí podrías tener ciertos problemas. A ver, aquí tenemos otra consulta. Para mover motores de cámaras de enfriamiento, son de 50 HP. ¿Para eso son otro tipo de variadores o solo ese programa? Bueno, este variador es dedicado para bombas. Una de las cosas que tú no vas a tener a disposición es el parámetro de inversión de giro. Sí, porque obviamente las bombas no pueden girar hacia los dos sentidos. Cuando hace la limpieza de bomba, el variador de frecuencia hace el movimiento, hace el cambio de giro como que fuera una lavadora. Pero es uno de los parámetros que no, con los que no cuenta. Y razón por la cual criticaban mucho el variador de frecuencia Siname G120X, pero es un variador de bombas. Son variadores dedicados. Bien. ¿Consultas adicionales, estimados? ¿Consultas? A ver, aquí tenemos el variador de frecuencia VLT FC101. Bueno, me gusta el modelo Aquadrive, ¿sí? De Danfoss. La verdad que no es mala la marca. La marca es muy buena, pero personalmente no es una de mis favoritas porque el control de torque no es uno de los puntos fuertes de Danfoss. Para el sistema de bombeo, el Aquadrive es bastante bueno, ¿sí? Pero de allí, pues el variador estándar de Danfoss, Automation Drive, para aplicaciones de carga pesada, personalmente no lo considero el más ideal. Hay variadores mejores que no cuestan tanto. Sí. Y hay que ver siempre, pues, las dos cosas, calidad y precio. Bien, para los que quieran información acerca del curso y de cómo son los métodos de pago, pues se está constantemente compartiendo un link. Sí. Así que pueden acceder a ese link y allí van a tener toda la información a su total disposición.
Y bien, estimados, con esto pues nos despedimos, ¿sí? Y nos estamos viendo en un siguiente seminario, ¿sí? Porque vamos a estar compartiendo pues más información, cosas novedosas. Sigan nuestra página, sigan nuestras capacitaciones, aprovechen nuestras promociones, ¿sí? Dense esta oportunidad porque nuestro contenido pues netamente es de campo. Así que muchísimas gracias. Y espero que tengan un excelente fin de semana.